Ardua pero exitosa fue la primera campaña 40 días por la vida en México, que gracias a la participación de cientos de voluntarios lograron salvarse 11 vidas en el país, que se unen a las 528 vidas salvadas a nivel mundial. Después de una intensa jornada de ayuno y oración, la meta se cumplió. Más de 1.300 voluntarios registrados cubrieron ininterrumpidamente 960 horas de oración a favor de la vida desde el 24 de septiembre al 2 de noviembre. Al reunirse por primera vez frente a la clínica Mary Stopes de la Colonia Roma en la Ciudad de México, este domingo cientos de personas pro vida rezaron su último rosario para peregrinar pasadas las 5 de la tarde hasta la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, donde se celebró una misa por el logro de la campaña y por los bebés que lamentablemente han muerto por la práctica del aborto. Posteriormente, al término de la misa, tuvieron un convivio y aprovecharon para compartir experiencias y testimonios, así como dar a conocer los frutos de la campaña que desde su fundación en 2007 ha logrado 9.501 vidas salvadas, 105 promotores del aborto convertidos, 59 clínicas abortivas cerradas y cada año más de 625.000 voluntarios unidos en oración. Respetar a la vida y creer en la vida y siempre luchar por la vida. Que el Señor los llene a ustedes de su bendición y que los haga felices y dichosos y que nunca dejen de orar todos. Nunca dejen de orar. Anímense y motívanse para que a todos nos ayuden a ser felices y a ser dichosos. Se me hace increíble la labor que se está haciendo y se me hace muy padre de que todos los que estemos a favor de la vida, sea quien sea, Pasos por la Vida, Red Familia, nosotros, todos, que hagamos unión, porque lo que se necesita ahorita es hacer fuerza y no estar cada quien por su lado, sino todos hacer la fuerza para poder salvar estas vidas. Se me hace increíble lo que lograron, el haber cerrado esta clínica por lo menos una semana. Bueno, pues son muchos días para, no sé, aunque sea un bebé por día que se haya salvado, ya valió la pena esta oración de los 40 días por la vida. Pues bueno, por primera vez cuando vi a la Virgen, pues me dio mucho gusto. Y después pues empecé a salir de nuestro negocio a orar con las personas que estaban ahí continuamente. Y pues estuve apoyándolas en varias ocasiones con la gente que los agredía. Pues me eché de enemigos a muchos vecinos, pero pues seguí hasta el último día, que fue hoy, al pie del cañón. Es en Cuaresma, va a ser la siguiente campaña de 40 días por la vida México. Vamos a hacer lo mismo, vamos a organizar de la misma manera, pero lo adicional sería que hay más gente que puede liderar una nueva campaña. Y a esta nueva gente o a estos nuevos líderes, bueno, tendrían que escoger su clínica. Por favor, que sea Mary Stopes, para que sean 6, para que cubramos las 6 y terminemos con esta clínica de muerte que ha venido a llevarse a los bebés más, a los más pequeñitos, a los mexicanos más pequeñitos, pero que 40 días por la vida va a ser su voz y va a defenderlos. Con imágenes de Liliana Jiménez para Yunfluyo.com, Alejandro Ledesma.